salió en Gaceta Oficial el laudo arbitral donde se ha pronunciado el ministerio en 100 días que hemos llevado en una huelga totalmente legal, totalmente cumpliendo los parámetros de ley, donde va a tratar de ser invisibilizada por el patrono con una cortina de humo que está tratando de orquestar a través con algunos sindicatos patronales de que no hay insumo, para tratar de tapar esta gran victoria que hemos tenido nosotros, los trabajadores, obligando por medio de la ley a sentar a Empresa Polar y Lorenzo Mendoza, donde se le ha caído la mentira, toda la farsa que ha venido anunciando el señor Gustavo Guzmán, hablando que éramos un pequeño grupo minoritario, donde nosotros ejercimos toda la ley para que los trabajadores, de una vez por todas, se hicieran respetar en Venezuela. Agradecemos a todos los trabajadores que nos han apoyado a nivel nacional, a la Central Socialista, agradecemos a los trabajadores Polar Los Cortijos, agradecemos a los trabajadores Pexin, agradecemos a los trabajadores de Barcelona, agradecemos a los trabajadores de la EFE, agradecemos a los trabajadores de la CANTV, agradecemos a los diferentes frentes que hacen vida en Venezuela como luchadores y trabajadores todos. También queremos dejar en claro que un laudo arbitral donde se pronuncia el ministerio hoy en Gaceta Oficial, nosotros como trabajadores estamos dispuestos a asumir el reto y que este laudo arbitral se marque la diferencia a todas estas empresas que han venido orquestando día tras día buscando que los trabajadores se desesperen y llegar a un laudo para cometer esas fechorías que cometían antes contra los trabajadores. Queremos decirle al país que nosotros estamos dispuestos a asumir este problema y que estamos seguros que vamos a salir victoriosos en este laudo arbitral. Por otro lado, ya hoy hemos sido notificados y vamos a ejercer mañana una gran asamblea en el estado de Carabobo con todos nuestros trabajadores, donde nos vamos a acatar la ley. Vamos a ir a nuestro centro de trabajo a empezar a trabajar y claro que sí, vamos de una vez a dar la batalla que nos viene encima, orquestada por el Polar, para tratar de invisibilizar la lucha, donde nosotros nos paramos porque era una paralización por reivindicaciones que todos los trabajadores de Empresa Polar a nivel nacional la quieren, pero que tenían miedo. Hacemos un llamado a todos esos trabajadores. Nosotros, como Sintraterricentro, como sindicato que estamos unidos, vamos a seguir adelante hacia la unión de los trabajadores de Polar.